demasiado y no me deja progresar, avanzar en esto. De paso, vale, digo que nada, entonces pues bien, vamos a, primeramente, ya que tenemos un cofre tesoro y algunos suministros, vamos a tratar de hacer por lo menos una casa bien bonita en cada, para vivir cómodamente ahí tranquilo, aluminio, jaja, ok. Vale, pues vale, aquí va a ser nuestra morada, nuestra pequeña guarida, nuestro nidito. Entonces pues vamos a hacerla tipo subterránea. Vamos a agrandarla. Perfecto, estoy tratando de buscar. Ya cuando tengamos la casa, todo va a ser un poco más fácil. Tengo que estar revisando el editor y el de grabación, porque no sé qué rayos le pasa. Me está presentando fallas justo hoy. En realidad, como se pueden ver, hemos estado grabando estos días y no ha pasado nada. Vale, no te flip. No sé qué rayos le pasa hoy al puto editor. Vale, continuando, vamos a hacer caso omiso. Ya, ya tenemos por lo menos aquí, vamos a dormir. Vamos a tapar la entrada por seguridad, no quiero llegar y encontrar un creeper o un zombie por acá. Entonces pues vale, perfecto. Aquí tan tan. Vamos a hacer así una entrada bien bonita, bien estiluda, bien clasuda. Super cool. Perfecto. Bien. Aquí va a ser nuestra casa. Necesitamos ahora ir a buscar un poco de carbón. Y a ti, cochinito. Vamos a ir por ti, mi amigo. No es nada personal, ¿eh? Necesito comida. Y venimos a picar unos troncos de madera. ¡Ah! A las horas de chillar el puerco. Vale. Continuando. Aquí tenemos unos cosos. Estamos picando madera, digo. Que se me enreda la lengua, caramba. Vale, perfecto. Todo bien, todo correcto. Haciéndolo. Mira, estamos sacando madera y cosas así, ¿eh? No sé cómo se escucha mi voz porque hemos tenido mil problemas. No sé si es el editor, el audio, el de grabación de pantalla, pero algo no estaba funcionando. Y pues no sé, he tratado de arreglarlo y no se puede, así que la falla no es mía. Continuando, vamos a hacernos una pequeña mina justo aquí. Necesito carbón, encontrar un hueco con carbón porque está oscuro y no quiero pasar la noche oscura. Necesitamos encontrar unas ovejas. Oveja. Aquí, mi amiga, te estaba buscando. No mames. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo vamos? Excelente, gracias. Bien, ya tenemos aquí unas, estamos, creo que son cuatro bloques de lana nomás. Vamos a buscar unas ovejas, ya que aprovechar para pasar la noche rápido y aparecer de día. Necesitamos primeramente una cama, ya que tenemos comida y algunos bloques gracias al cofre que creamos de comienzo. No es trampa, literalmente es una pequeña ayuda que nos brinda el juego. Vale, pues nos facilita un poco la cuestión de buscar los recursos. Y un creeper. Un creeper, vi un creeper. No mames, no era un creeper. Ok, falsa alarma, continuando. Caramba, que estoy hablando demasiado. Joder. Que cuando no juego mucho el Minecraft me da la cosa de habladera. amiga, necesitamos de ovejas blancas. Tú no nos sirves. Muchas gracias. Muchas gracias por tratar de servir con honor a tu patria. Pero en este momento necesitamos una oveja blanca. Otras tres. Por lo menos. Mira, esto es lo que estoy buscando en la cueva. Aquí es donde necesitamos estar. No mames, ahora perdí el cofre del tesoro. No, el cofre del tesoro creo que está por aquí arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está el de gracia, aquí, perfecto. Mira, una vaca, no le digo que se me estaba tratando de entrar. ¿Tú a dónde vas? ¿A dónde crees que vas, hermano? Relájate. Tómate un soca, no te alteres, ¿vale? Perfecto. Aquí está, entonces vamos a. Aquí está la mina, no estamos tan lejos. Joder, mira. Vamos a tratar de bajar sin caernos. Súper cuidadosamente. Tranquilo, tranquilo, no manos. Bien, vamos
vamos a bajar más abajo porque aquí no es donde queremos estar. Entonces vamos a subir un poco más abajo. Despacio, despacio, no te vas a quedar, amigos. Sí, calma, calma. Vale, seguimos buscando putos minerales. Necesitamos un carbón. Ya llegamos a la roca, entonces necesitamos un pico de piedra. Mira, tenemos un pico de piedra que nos lleva el juego automático. Vale, continuando, necesitamos por lo menos llegar a... No mames, güey, no te vas a caer, no te vas a caer, no te vas a caer, calma. Vale, ahorita vamos a, con esta piedra que estamos sacando aquí, vamos a regenerar nuestra casa para hacerla más bonita. Necesitamos aún el carbón porque está muy oscuro allá en nuestra cueva. Es más, podremos hacer nuestra casa aquí en esta mina, en esta cueva que hemos encontrado. Así que, no sé, ya veremos qué pasa. El tiempo lo dirá, espera, tiempo. Entonces, vale, ya creo que llegamos, ya llegamos. Perfecto, no mames, es un creeper. ¿Qué es eso? No era un creeper. ¿Carbón? ¿Carbón? No era carbón, no mames. Creo que es una mata, ¿sabes? Me gusta esta versión del Minecraft, tiene muchas actualizaciones buenas y otras cosas que no me imaginaba que fueran a ver. Esto es nuevo, me encanta, ¿sabes? Sigo buscando carbón, pero no lo encuentro. Vamos a ir hacia... No mames, que nos atacan. Joder, ¿dónde están? Espera. Creo que hay un esqueleto por ahí en algún lado. Oh, shit. Son una figura lista. ¿Dónde está? Déjate ver. A ver, ¿cuál es tu problema? Ya lo vi, ya está el zombie. Era un zombie. Necesitamos hacer lo que salga del agua para que se muera. Son dos zombies, no mames. Perfecto. Aquí te esperaré. Vente para acá. Es un zombie ahogado. No mames, no pueden salir del agua. Nuestra venta, ok. Vamos a tratar de hacer aquí esto. Va a ser bueno. vamos a. Espera. No mames, güey. ¿Qué te pasa, güey, amigo? Joder. No, me mates. Tengo poca vida. Güey. Ah, no mames, vi una noche. Bien, perfecto. ¿Qué fue lo que perdimos? Revisamos el historial. Vale, por lo menos si nos quedamos cerca del cofre tenemos luz. La moral, ok, esa no es la idea, no podemos vivir sin ver el cofre. Pero pues bien, perfecto. Ya tenemos, no mames, perdimos lo importante. Creo que me arriesgaré por mis cosas. Vamos a ver qué pasa, no sé, a ver un carajo. Pero sí sé dónde están, y están justo allí. Iré por ellas, a ver qué pasa. Te crees mucho, zombie. Ahora vamos a enseñarte para que la máscara la iguana. Hijo de tu madre, zombie. No mames, se le graba. Cuidado, regresa. Mames, estamos rodeados de pasaraña. Qué mamá. Vamos, hermano. Listo, zona segura. Aquí es, entra para acá. Aquí es donde estamos, aquí vamos a hacerlo bien. Sabes que si morimos acá va a ser más difícil porque estamos en la zona de aparición literal. Vamos a quedar sobre las arañas. Nada más tenemos que dejar acercar por nada del mundo. Mientras estamos aquí estamos seguros. Joder, no me muerdas, hijo de... Ah. No mames, güey. Ahora mira la araña. Si ves, te dije que iba a aparecer ahí. Lo sabía. No mames, este juego sí me complica la vez. ¡No jodas! Este juego sí me está complicando la jugabilidad de la cámara de que haces un cuando le hundes varias veces, ¿sabes? Ahora no encuentro dónde está el... ¡Ah, joder! No, sí. Esto es un asco. No sé qué rayos le pasa. Vámonos para la guarida. Definitivamente necesitamos la guarida. Joder, nos están conectando el culo. Mira, la gente pasa. ¿Dónde está?
No manches, güey. Ah, qué mamá. Ok, vamos a tratar de... Oh, shit. No mames, ya nos encontró. Vamos a por lo menos tratar de volver cerca del cofre para protegerlo. Y acá viene. Perfecto, perfecto. Tú, mi amigo, te estaba buscando. No mames, no son mis bebés. No, jodas. Qué mamá. Oh shit, qué tal, son las figuras, pero no mames. Esto se está complicando, ¿sabes? se mataron unos entre otros. Vale, me gusta eso. Perfecto, venimos aquí. Demos vuelta. Vamos a girar alrededor. Corre, que nadie te puede alcanzar. Quítate ahí. Vamos, corre. No pares. Recuerda que si paras mueres. Corre. No mames, otro. Joder. Sígueme entonces, vamos a dar vueltas. No mames, no te tranques. Vamos a hacer como si esperamos en un tren. ¿Todo? No mames, güey, un creeper. Joder, eso se pone bueno, me encanta. Esto es de lo mejor, ¿sabes? Vamos a ir a... Joder, espera. Ya que estamos en el árbol, vamos a quedarnos acá un rato. Mira, ya hay otro creeper, ya los veo. Están... ¿Cómo se va a subir? ¡No! ¿Cómo te subes? ¡Hijo de no! ¡No mames! No, vale, no mames, güey. Estamos en zona de creepers. Ok, bien. Wash, bombardeado por creepers. Me encanta esto. Joder, rompieron el cofre. No puede ser, rompieron el cofre. Vamos a morir ahora sí. Ese es el fin. Necesitamos por lo menos meternos aquí detrás. Perfecto. No puedes morir, recuerda. Vamos a quedarnos aquí. Aquí es zona segura. Vamos a tratar de excavar, aprovechar la luz de esta linterna. Pero vamos a excavar un cuadro hacia abajo, porque es más fácil excavar hacia abajo. Entonces, pues nada, vamos a ver esto. ¿Dónde vamos? Estamos. Ahora sí, seguro que nos llega un puro creeper y nos explota. No mames. Esto es fijo. ¿Qué raya? Espera. ¿Dónde viene eso? ¡No, no llegaron! ¡Joder! Aquí sí te voy a matar. No, no. Ah, no puedo. Ah, sí puedo. Bien, perfecto. Ya por lo menos aquí no pueden entrar. Esta es una segura por lo menos. Entonces esperamos aprovechar nuestra ventajita que tenemos en este momento para... hacerlo. Joder, ten cuidado, chico, no la vas a cagar. Recuerda que si la cagas, estamos jodidos. La meta es sobrevivir por lo menos 3 noches o una semana, si se puede, 7 días. Espera, cuidado con el techo. Sí, estamos bien, podemos escarpar. Necesitamos tratar de llegar a la mina directamente desde aquí o esperar que amanezca para buscar el carbón para continuar con nuestra búsqueda. No mames, güey, esto está complejo. ¿Qué tenemos aquí? No tengo hambre. Tratemos de colocar el cofre porque está complicado. Está volviendo de roble. Necesitamos el cofre. Joder, creo que están matando fácil. Bien. Aquí vamos a poner el cofre y a guardar todo. Si morimos, será fácil encontrarlo. Así que, vale, perfecto. Corte todo. Bien, creo que trataremos de encontrar un globo o un perro para que nos cuide, porque nos están dando la pela, ¿sabes? Mientras tanto, tenemos algunos recursos para sobrevivir unas cuantas noches. Espera, ¿está grabando? Sí, está grabando. Vamos a tratar de conseguir unos cuantos recursos para grabar, para sobrevivir unas noches. Y vamos a tratar de esperar que llegue de día mientras escarpamos. Joder, está oscuro. Vale, perfecto. Escucho mil ruidos, ¿sabes? Eso es extraño. ¿Sabes quién es? Venga, por arriba. Creo que vamos a tratar de escarbar por aquí para que no nos vean. A tratar de llegar hacia ¿dónde me dije que íbamos a ir? Hacia la cantera para recuperar mineral. No mames, acabo de ser. Joder. Vamos a... Creo que ya gastamos los
¿verdad? Bueno, vamos a ver. Madera. Madera. Aquí vamos a hacer un pico de piedra. De madera por lo menos, porque sin él estamos jodidos literal. Y me quiero morir, quiero por lo menos sobrevivir, como ya lo comenté, sobrevivir por lo menos de días o cuantas noches. Y pues vale que la hemos luchado y hemos sobrevivido como una noche casi, ¿sabes? Eso es bueno, eso es muy bueno. Me da moral y me da que estamos haciéndolo bien, ¿sabes? ¿Qué rayos es esto? Vale, perfecto. Ya tenemos una espada, pero en realidad necesitamos un pico. Un pico de... ¿dónde está? Un pico de lo que sea. Vamos. Necesitamos un pico. Un pico, perfecto. Eso es. Ya. Ahora sí, guardemos los demás minerales y recursos, perdón. Amigo pico, vamos. Tú entras conmigo. Eso es. Mira, tenemos un pico de madera. Pico. Este es el crack que nos va a salvar la vida. Gracias a este chico vamos a tener enojos. ¿A dónde nos metimos? Hay que estar pendiente. Creo que ahora sí necesitamos las espadas, a ver. Vamos a abrir un poco más de espacio por aquí para tratar de sacar el piedra para hacer armas más fuertes, porque en realidad no mames, nos están quemando el culo, joder. Y no quiero morir. Vale. Continuando. Necesitamos esto. Así. Necesitamos quitar estos bloques. Creo que ya se lo hizo. Se están quemando los zombies. Eso es bueno, ¿sabes? No mames, pensaba que nos estaban acechando. Joder. Qué rabia. Vale, sí, ya está de día, definitivo, es de día. Vamos a aprovechar y a salir a buscar unos cuantos recursos, pero vamos a llevarnos una... No, no vamos a llevar nada. No vamos a llevar nada, solamente porque allí tengo mis armas. No sé qué están allí. Vamos a ir, necesitamos encontrar la cantera. Y llegaremos en breve. Espera, vamos a tratar de hacer esto en otra super cool. Así, tan 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 tan. Vamos a ver, hacer una entrada super rápido. Tan, 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 tan. Esto va a ser breve. Ya, no jodas. No jodas. ¿Por qué rayos me pasa esto? Joder. Ahora me cae. Vale, no más. Perfecto. Ya tenemos unos cuantos recursos. Y ya tenemos una carne de poder. Este bien, este es poco. Ahora sí, necesitamos ir hacia... Nos explotó un creeper. Joder, qué mamá. Esto nos está complicando la vida. Nos metimos en una zona de creepers, ¿sabes? Ya tienen todo destrozado en nuestra casa, no mames, güey. Oh no, mira, está súper amplia. Sí, qué bien. Eso es un punto, ¿sabes? Eso es bueno. Vamos a... ¡Joder! ¡Qué mamá! Vamos a guardar todos los recursos que nos han dejado. Tenemos que guardar primeramente la comida, los suministros, las cosas, los huesos, las telarañas, los peces y estas cosas, esto no sé qué. La carne y estas cosas, esto es botellas de caña, no tengo ni idea qué es eso. Vale, guarda todo. Perfecto, listo, full. Ahora sí, vamos a tratar de construir esto rápido.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perfecto. Vamos a dejar la mesa de esta. Vamos a dejarla y vamos a llevarla solamente un pico. Por si acaso. Vale, continuando. Aquí vamos a poner. Muchas gracias, nos vamos. Chao, chao, Turboman. Vale, creo que tenemos algo de tiempo mientras llega la noche. Entonces vamos a tratar de acomodar esta entrada, que sea bonita, porque no la destruyeron los zombies y los creepers. Joder. Vamos a tratar de cubrir el techo con lo que saquemos, otros minerales. Espera, solo aquí en la parte alta. ¿Cómo lo haría? Bien. Creo que necesito tapar la entrada aquí. Tapar la entrada aquí. Y ya, creo que está nuestra entrada y nuestra salida. Perfecto. Ok, no es nuestra mejor casa, sí. Pero vale, tenemos que sobrevivir, así que no estamos haciendo mucho de cosas, así que vale. En fin, ya me entenderán. Continuando, necesitamos volver otra vez a la cantera porque perdimos nuestros picos, nuestros mejores picos. Aclaro. Entonces, bien. También de paso necesitamos encontrar unas ovejas porque nos está mamando esto de la noche, está muy larga, joder. Entonces, bien, eso es buena. Joder, se atranca mucho el juego. Creo que tengo que buscar, a lo que acabé de grabar este gameplay, tengo que buscar una manera de desactivar eso de ampliar la vista, ¿sabes? Me está cagando la jugabilidad del Minecraft. Uf, qué bien. Creo que no hemos podido matar a los zombies porque eso es que en realidad si le damos dos o tres veces ella se hace sueño automáticamente, ¿sabes? Pues Minecraft usa mucho los tap. Entonces no mames, es complejo. Vale, creo que estamos dando vueltas en círculos. Creo que no vamos a encontrar la cantera esta vez. No sé qué rayas pasa. Ok. Lleguemos al mar. Mira una vez. Te estaba buscando, amiga. Hola. A ti te buscaba, mi hermana. No huyas, no huyas. Fíjate los buenos. Servirás una noble causa, ¿sabes? Qué linda. Espera. Te daré una misión en el mundo. Espérame. Racha. Espera. En fin, es de Jacka. Joder, si no paras, se lanzaré, ¿sabes? Ops, creo que murió. Ok, no. Espera, despacio, no queremos también. Joder, qué canterota, mira esto. Rayas. Oh, shit. Mira, todo eso es lo que necesitamos, toda esa piedra y esas cosas. Creo que necesitamos llegar allá. ¿Cómo hacer para llegar rápido? Vamos a ver qué pasa. No mames, ya me tranqué. Perfecto, vamos a... Creo que estamos... Llevamos más de media hora de video, no sé, no he mirado. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, lo más rápido. Pero igual, si no logramos todas las 7 noches de una, porque los días de Minecraft son súper largos. Entonces empezamos a hacer este video por etapas, por partes. Ojalá todo salga bien y vale, deseenme suerte. Miren, la cantera que buscábamos. Joder, directo al agua. Eso. 1A. Perfecto. Nosotros nos metimos justamente aquí. No mames, se la guió. Espera, corta, corta. No te la quedes, chico. No te la quedes, papi. Vamos. Ok. Esta no me la esperaba, Rick. No aparecieron nuestras cosas. ¿Y ahora cómo vamos a salir? No lo sé. Creo que voy a tocar dar la vuelta, pero por aquí es donde están los monstruos. Entonces vamos a regresarnos rápidamente sin que nos vean. ¡No llegaron! Ya lo vi, joder, está aquí abajo de nosotros. No, 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 no puede ser, no puede ser. Mírenlo, ahí viene.
Ahí está. Parece un tritón re loco dando vueltas, hijo de. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nosotros hicimos una entrada justo para evitar estos enredos. Vale, perfecto. Entonces lo que sigue es matar a este tritón porque nos está viendo de una forma que no le gusta. ¿Por qué nos miras? No tenemos lo que quieres, ¿sabes? Vale, continuando, ya dejando tanta tonta de lado, ok. Necesitamos unos cuantos bloques de tierra, hacer una escalerilla. Para escaparnos, justo tenemos que poner la tierra aquí. Y subimos aquí. Y entonces ya nos podemos regresar, ¿vale? Ya salimos de la duda. No se perdieron nuestras armas. Literal, no. No ha sido falla mía, pero es que entramos a la cueva y estamos escapando. Nos han matado en nuestra casa, tenemos una cueva como los dioses. Y pues vale, nada, vamos a tratar de. Joder, nos están conectando. No mames, otra vez juntaron nuestra casa. Qué rabia. Vale. Como les comenté ya hace un rato, escapamos y pues nada, vamos a quedarnos aquí en el árbol estamos seguros. Ok, no te vas a quedar, no te vas a quedar. Vale, vamos a dejar aquí el video de hoy, así que pues nada, aprovechar la zona segura, porque nos cogió otra vez la noche, estamos en un árbol. Así que pues nada, no tenemos armas y en esa casa, mírala. Ah, no. Así que pues nada chicos, dale like a este video y suscríbete. Nos vemos en la próxima para la segunda parte de la noche número 2 de esta pequeña saga de Minecraft. Así que, ¡ah! Nos van a matar. ¿Sabes qué? A la Kazunga. ¡Joder! Vamos a tratar de hacerlo lo último posible. ¡Joder, no! Trate de alejarte, trate de alejarte, aléjate. Eso, no mames. ¿Qué rayas te pasa? Joder, nos han explotado. Vale, pues nada, entonces vamos a dejar hasta aquí. Joder, otro no mames, wey. Esto, vivimos en una zona minada de creepers. Raya. Creo que vamos a perder todos nuestros recursos que teníamos y los que nos han dejado. Así que, bueno, a ver un hueco que nos salve. Mientras nos encontramos del zombie, no mames, ya murió. Vale, pues nada, volvimos a perder. Joder. Corre, 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 que nadie te puede alcanzar. No te metas a la cueva. Joder, vamos a. No mames. Bien, ahí está el cofre. Trata de que no explote. Explota lejos de mi cofre. Mi cofre. Vale, joder. Que aparece que ya les caigo encima. Raya, mira esto. Tenemos un mundo de cosas. Joder. Vale, corta. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Y nos vemos para la próxima en el siguiente video. Así que. ¿Zona segura? No mames, güey. Qué raya. Corre, corre, corre. Excelente. Sobrevivimos. Vale, vamos a dejar así en una caverna segura. Vamos a armar un hueco hacia abajo. Aquí es malo caer hacia abajo, ya lo saben. Pero bien, tiempos de guerra. Este hueco va a ser nuestra trinchera. Así que, vale, genial. Ya estamos salvos y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Paz, besos.